Hola, venimos a presentaros un modelo más de nuestra colección de arneses Sfire. Este en concreto es el ROC PE, es decir, R de conexión en riñones, P de conexión, no, O de conexión en ombligo, conexión fija, no es un signo de diámetro sino una O, dos Cs de conexiones en caderas, P de conexión en pecho y E de conexión en espalda. Luego el HIA1 viene a ser H de hebillas de trabajar en altura, es decir, hebillas simples de triple paso. Y I, que es integral, pero bueno, si tiene conexión en pecho y en espalda, tiene que ser integral por narices. Más A1, que tiene el efecto asiento de la versión 1, es decir, este que viene de atrás y va hacia las ingles. ¿Por qué? Porque tiene un conector en la espalda que precisa distribuir esa tensión y tiene un conector en los riñones que también precisa distribuir bien esa conexión, esas tensiones, esas fuerzas. Entonces, ¿cómo recibimos el arnés? ¿Cómo distinguirlo? Bueno, aparte de que normalmente solemos poner un bolígrafo allí donde hay que prestar atención, avisamos al cliente, pues en este caso el bolígrafo vendría aquí. Bueno, pues vamos a detectar primero la conexión de espalda. La conexión de espalda que viene a ser esta. ¿En qué la distinguimos? Normalmente nuestras conexiones de espalda no suelen tener hebillas, ¿vale? Pero en este caso concreto, en esta versión, el cliente lo quiere poder disimular debajo de una ropa, entonces necesitaba poder retirar las cintas de los hombros. Y por eso pues hemos puesto un ajuste aquí atrás para poderlas retirar. También se podrían, sin retirarlas, esconderlas, pero bueno, es lo que en su día decidimos. Entonces, conexión en la espalda, que en principio no suele llevar ninguna hebilla. La conexión de cintura, digamos de riñones, perdón, normalmente tampoco lo suele llevar porque regular aquí atrás suele resultar incómodo, pero bueno, en este caso tenemos esta. Esto está suelta, el arnés ya lo tengo regulado para mí, entonces esto va a ser el hombro izquierdo y el hombro derecho nos lo colocaremos luego. Esto es el rodeo de pecho, con lo cual también tiene que entrarnos. Ahuecamos un poco el arnés de esta manera, de forma que al meter el pie pues vaya a donde tiene que ir. Ya tenemos un pie metido hasta donde, bueno, en el lugar donde tiene que ir. Y ahora para meter el otro lo mismo. Vamos metiendo todo por el centro hasta que lo tengamos más o menos en su sitio. Regulamos primero de cintura, porque si no, no podemos regular de arriba, no nos sube. Y nos lo embutimos, teniendo en cuenta que todas las cintas vengan donde tengan que venir. Recordad que nuestros arneses siempre van por la pelvis, no van por la cintura, sino por la cadera. Y ahora ya que tenemos esto en su sitio, a ver qué nos tiene que subir bien. Vale, me he desnudado aquí en el camino. Bueno, entonces tenemos el arnés colocado, solo nos falta el conector de hombro. El conector, no, bueno, más bien la cinta. Entonces, tenemos la cinta de hombro que la metemos una pasada, dos pasadas y la más importante, la tercera pasada, que es la que bloquea. Y ahí la tenemos. Ved el detalle. Tenemos entonces más o menos a la misma tensión, este y este. Los hombros van perfectos. Tenemos el conector de espalda, el conector de pecho, los conectores de caderas, el conector de riñones y el conector de cintura. De ombligo, más bien. Entonces, este arnés, las particularidades que tiene. Claro, al tener conexión aquí, tiene que tener reenvío para abajo, ¿vale? Viene a las caderas y es, digamos, regulable de aquí. El conector de atrás también tiene sus reenvíos
a las caderas, son regulables de aquí. Los conectores de caderas, en este caso no tenemos el rodeo de muslo, pero sí tenemos dos cintas, una que nos viene de aquí atrás y nos llega hasta la ingle, y otra que nos parte de este mismo punto de la ingle, pasa por la, bueno, de la ingle no, de la cadera, pasa por la ingle y nos viene aquí atrás. Entonces, es lo óptimo, digamos, para poder colgar tanto de aquí como de aquí, como de aquí, como de aquí atrás, de forma cómoda. Más particularidades, lo dicho, para la mayor parte de los ejercicios de bungee fitness y algunos de, también la mayoría de bungee dance, tenemos el conector básico en riñones, que pues en este caso tiene el reenvío del A1, del sistema A1, el sistema 101, y tiene reenvíos, obviamente, hacia las caderas. En este caso también viene desde arriba. Y el conector frontal, el conector de cintura, en este caso, ya que tenemos este, necesita tener un reenvío aquí abajo, si no colgaríamos de forma más incómoda, y también tener reenvíos a las ingles, también tener reenvíos a las cintas de las ingles, para que las tensiones que estemos generando al colgar de aquí, o las que generemos al colgar de aquí arriba, se distribuyan lo mejor posible, de forma óptima, vamos. Es un arnés complicadito, sobre todo es complicadito de colocar. Para quitárnoslo tendríamos que soltar por lo menos uno de los conectores de hombro, ¿vale? Para poder sacar hacia un lado, por ejemplo así, y lo soltamos también, o lo aflojamos por lo menos, de aquí, de pecho. Y así, aflojándolo un poco de pecho, podemos sacar el arnés para abajo. Colocárselo resulta bastante más complicado. Y normalmente será bastante más cómodo con una persona que nos pueda ayudar a colocárnoslo.